Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Historias de Terror. Esta noche vamos a conocer un caso donde hicieron una sesión de Ouija en un cementerio y todo salió muy mal. Esto no es un juego, pero muchos piensan que no pasará nada y las consecuencias suelen ser muy fuertes. Vamos a ver qué es lo que nos relata nuestro amigo, pónganse cómodos, coloquen sus audífonos y vamos a comenzar. Hola, buenas noches, Edei. Quería contarles lo que me ha sucedido hace unos años al jugar la Ouija con mi primo. Todo comienza una tarde cuando me encontraba con él charlando de la vida. No sé por qué tocamos el tema de lo paranormal, qué es lo que pensaba cada uno. Mi primo era escéptico, no creía en nada de lo paranormal. Yo le contaba que sí creía, le contaba de las exploraciones que veía en YouTube. Él me decía que todo era mentira, que nada de eso que yo veía era real. Me preguntó que si él conseguía un tablero Ouija, yo me animaba a jugar. Le mencionaba que eso no era buena idea, más sabiendo que podíamos abrir un portal a otra dimensión. Empezó a decirme que tenía miedo, que en realidad al cursor lo movía la gente. Entonces le digo, vale, hagámoslo. Entonces me dice, lo vamos a hacer bien, como en esos vídeos que vos ves. Vamos al cementerio con el tablero y unas velas, deja que yo me encargue de todo esto. Yo la verdad que lo pensé demasiado, pero le dije que sí. Lo recuerdo como si esto sucediera ayer. Fue un día martes, paso a buscarme en el carro a las 12 de la madrugada. Nos fuimos al cementerio más cercano que teníamos, no lo voy a mencionar por las dudas. No tenía ningún vigilante, así que entramos y primero lo empezamos a recorrer. Se escuchaban muchos sonidos extraños, como veladoras que se caían. Íbamos a ver y no encontrábamos nada. Los perros que estaban afuera estaban muy alterados. La verdad que a mí ya me había entrado bastante miedo, eso que todavía no habíamos ni sacado la Ouija. La verdad que el cementerio era bastante aterrador. No estaba en buenas condiciones, veíamos algunas tumbas muy viejas, en algunos lugares se podían ver claramente las osamentas. Mi primo eligió una tumba que era la más antigua que había ahí. Recuerdo hasta la fecha, era de 1930, ya te imaginarás la historia que tenía este cementerio. Como él no creía en nada, sacó el tablero, lo puso arriba de la tumba. Yo le mencioné que eso no era lo correcto, que podíamos molestar a la persona que descansaba en esta tumba. No seas mamón, güey, me dijo, imagínate que esta persona va a seguir acá, sus huesos deben ser polvo. Lo dejé pasar, no había de otro. Cuando saca las velas las veo y me quedé muy asombrado, eran de las negras. No dije nada, pero por dentro mío en ese momento sabía que esto no iba a terminar muy bien. En ese momento mi primo me dice, relájate, que necesitamos estar tranquilos para poder hacer esto. Yo lo miré y no entendía cómo él sabía eso, se supone que no iba a saber nada de esto. Yo me voy a sentar de este lado, me dice, se colocó del lado que nadie debe ponerse, esa no es una buena idea, ahí no debes de estar, le digo, si de verdad hay algún fantasma acá lo voy a saber. Lo dejé que estuviera ahí y yo me coloqué del lado correcto, o del que se supone que es. Empezamos a girar el cursor para poder cargar más la tabla. A todo esto mi primo miraba hacia arriba y hablaba por dentro, como diciendo alguna oración o algo por el estilo. Empezamos a hacer preguntas, como de si había alguna entidad aquí con nosotros. No pasaba nada, menciono el nombre de la persona que era la tumba y tampoco. Entonces hace la pregunta, ¿hay algún ente oscuro aquí? Te ordeno que respondas. El cursor se movió al lado del sí, yo no lo estaba moviendo, pensaba que él me quería asustar y lo estaba moviendo. Me pregunto si yo lo hacía y le dije que por supuesto que no, yo tampoco, te lo juro, habíamos hecho contacto con algo. Empezó a hacer preguntas medio extrañas, como de qué plano era. Esta entidad responde obscuridad, sigue y le pregunta si existía el infierno,
La respuesta fue que sí. Yo no entendía por qué hacía estas clases de preguntas eran todas relacionadas con el infierno o la oscuridad. Entonces mi primo le preguntó si podía manifestarse, nuevamente fue un sí, en ese momento se escuchó que una veladora se rompió, yo ya. Estaba completamente asustado, se suponía que él no sabía nada y no creía, de la nada le estaba preguntando por cosas muy aterradoras. Entonces le pregunto si lo podíamos ver, que esos ruidos no nos asustaban, de nuevo el cursor se fue al sí, miramos para todos lados, no se veía nada, entonces veo que mi primo está medio blanco, sus ojos exaltados. Hizo lo que nunca debe de hacerse o lo que yo pienso, soltó el cursor y se fue corriendo. Yo no entendía nada en ese momento, de hecho le grité que no se fuera, que debíamos de cerrar. El portal que habíamos abierto, el cursor se empezó a mover para todos lados, como si esto quisiera salirse del tablero, yo ya no tenía casi energías y la tabla cada vez estaba más cargada, así que cerré yo el portal como pensaba que era correcto, ya que nunca había hecho una sesión de Ouija. Apagué las velas, agarré el tablero y me fui corriendo de ese lugar, mientras salía escuchaba que las veladoras se rompían. Me sentía observado por todos lados, logré salir del cementerio y mi primo estaba en el auto. Todavía seguía blanco del miedo, le pregunté que por qué había salido corriendo y soltado el cursor, me dice no lo viste, yo no había visto nada por ningún lado, como no lo vas a ver si estaba ahí, a dónde le digo, atrás tuyo estaba, era una figura completamente oscura, no tenía cara ni ojos, parecía la Santa Muerte me dice. No me importa qué viste, sabes que nunca debes de soltar el cursor, ahora no sé si dejamos un portal abierto o no, estaba muy enojado, sabía que podían haber consecuencias ahora. Me pidió perdón y nos fuimos. Pasó una semana y no sabía nada de él, le marqué para saber cómo estaba, no me atendía, decidí ir a su casa a ver cómo estaba. Toqué la puerta varias veces y no salía. Entonces entré y lo veo acostado en el sillón, lo desperté y le pregunté cómo estaba, cómo se sentía. Me empezó a contar que no podía dormir a la noche, que habían ruidos en su casa, primo he visto esa figura que vi en el cementerio acá en mi casa. A mí no me había pasado nada, pero él estaba muy extraño, él estaba muy mal, me decía que se sentía observado todo el tiempo, que vaya donde vaya ve esa figura. En ese momento pensé lo peor, que esa entidad se le había pegado a él por haber roto la conexión y no cerrar bien el portal. Le pregunté si había intentado rezar, me mencionó que sí, pero que cuando lo hizo se puso todo peor, que sintió que alguien lo había golpeado en la espalda, de hecho me mostró y todavía tenía como medio morado. Yo le preguntaba que si no me estaba jugando una broma o algo así, me lo juro, entonces ahí yo le creía, porque de verdad que se lo veía muy mal. La solución que yo pensaba era ir con un sacerdote para que bendijera la casa, así que no dirigimos a la iglesia, claro que no mencionamos lo que habíamos hecho, al día siguiente fue un sacerdote, yo estuve presente también, fue un ritual normal, no pasó nada extraño. Pensamos que ya todo se había terminado, el sacerdote se fue, yo me quedé con mi primo charlando, tratando de olvidarnos del tema, cae la noche y me voy a mi casa. Al día siguiente me llamó muy alterado, de inmediato fui a su casa, al llegar él estaba afuera llorando, le preguntaba qué lo había pasado y no le salían las palabras, entonces se levanta la sudadera y ve en el brazo tenía tres arañazos, claramente le pregunté qué había pasado, me empezó a decir que esta entidad se había enojado con él por lo que habíamos hecho. Entonces lo había atacado, esto ya se nos había salido de control, no queríamos contarle a nadie porque sabíamos que no había estado bien y que nuestra familia se iban a enojar con nosotros por esto. Como lo del sacerdote no funcionó, yo le dije que no era la casa lo del problema, sino que era él, esa entidad o demonio estaba pegado a él, no a la casa, decidimos buscar a un chamán que le haga una liberación. Fuimos a él y le contamos todo lo que habíamos hecho esa noche en el cementerio. Él le decía a mi primo que las preguntas que él tenía estaban siendo respondidas,
¿No creías en esto? Ahí está, mírate, parece que estás muerto en vida. Este hombre aceptó hacerle una liberación, menciono que yo no podía estar presente en el ritual, porque esa entidad que si era algo demoníaco se me podía pegar a mí. Al otro día mi primo fue y le hicieron su liberación. Obvio que cuando llego a su casa yo fui y le pregunté qué había pasado en ese ritual. Me contaba que estuvo cerca de que terminara en una posesión demoníaca, que esta entidad ya se quería apoderar de él para poder estar libre, que era un demonio poderoso el que estaba a su lado. En un momento de la liberación lo ataco y le dejo de recuerdo 3 rasguños más en su espalda. El chamán le dijo que tal vez alguna vez esta entidad podía volver a molestarlo o volver por él, pero más fuerte. Hasta el día de hoy mi primo sigue con una vida normal, no le ha vuelto a pasar nada más. Desde ese día me di cuenta que nunca hay que jugar con un tablero, menos en un cementerio. Si se preguntan qué pasó con el tablero, eso se lo dejo al chamán, está en su poder hasta el día de hoy, por lo que se no se iba a destruir y nada, porque eso no se hace. Jamás volveré a jugar con una Ouija, por suerte solo fue una experiencia muy mala y solo quedó en eso. Como consejo, no se tomen como una gracia hacer una sesión Ouija, más si no saben lo que les puede pasar, pueden sufrir y mucho, o puede salir lastimada su familia. Esta fue mi historia, CDI, soy fan de esta sección de las historias de terror que cuentas. Espero que la mía te llegue. Un saludo a todos y jamás jueguen Ouija. Esta fue la historia de nuestro amigo. Creo que aprendió la lección de nunca subestimar un tablero Ouija. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han jugado alguna vez la Ouija? Claramente no hay que hacerlo si no somos conscientes de todo el riesgo que esto puede llevar. Ellos tuvieron la suerte de que no pasó a mayores. Algunas personas no pueden decir lo mismo, han tenido ataques más fuertes, e incluso posesiones demoníacas que después han tenido que ser liberados por exorcismos. El tablero no es un chiste y menos un juego. Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios de qué te ha parecido la historia de nuestro amigo de México. Muchas gracias a los que se van animando a contar sus historias, algunas me han puesto los pelos de punta, esperemos que cada vez más gente se vaya sumando. Si te gustó el video no olvides de compartirlo, regálame un like, ya sabes, para no perderte de ningún contenido suscríbete. Yo no tengo nada más que decirles, nos veremos en otro capítulo más. Adiós.